Pues mira, yo creo que ahí hay dos cuestiones que a mí me parecen importantes. Una, todo el profesorado hemos sido formados en una escuela distinta, en una escuela que hemos heredado y una escuela que no está adaptada a los retos del siglo XXI. Pero esa escuela la hemos vivido como alumnos y luego la hemos reproducido como profesores. Entonces, hay un conjunto de hábitos, de creencias, de rutinas, en gran parte inconsciente, que nos asientan a esa manera de entender la escuela. Y claro, un cambio de hábitos, de creencias, de conocimientos, de actitudes, etcétera, requiere mucho tiempo y requiere mucho convencimiento. Requiere trabajo y requiere desestabilizar gran parte de las rutinas que ya hemos construido en nuestra actividad profesional. Los docentes, si no encontramos eco en los estudiantes y si vemos que nuestra actividad está provocando fracaso, tampoco nos encontramos bien. Y eso supone una insatisfacción personal y profesional muy fuerte. Por tanto, tenemos también el deseo de salir de una situación de impasse. Pero es muy difícil salir solos. Por eso lo que tú planteabas ahora de una cultura colectiva o de un apoyo o de crear redes o crear colectivos es clave, porque esa es la manera de poder superar los obstáculos que nos rodean, apoyándonos unos en otros, aprendiendo unos de otros, cooperando y ensayando nuevas maneras y viendo que son eficaces y además que nos producen satisfacción y que los estudiantes van más contentos a la escuela y por tanto nosotros también tendremos una satisfacción profesional superior. Yo creo que todavía ese convencimiento no ha llegado a la escuela, pero es cierto, los docentes tenemos una concepción del conocimiento y de la transmisión del conocimiento muy jerárquica, muy lineal y de arriba abajo, y nos cuesta pensar que los estudiantes por sí mismos y en las relaciones horizontales entre ellos, ya sean presenciales o ya sean en las redes académicas o en las redes sociales, pueden aprender mucho y que aprenden tanto como lo que aprenden en una interacción vertical. Pero nos cuesta, porque eso parece que estamos perdiendo también nuestro estatus profesional. Y no. Nosotros tenemos la responsabilidad de acompañarles en ese proceso de descubrir en las interacciones con los demás, cercanos o lejanos, la emergencia de un conocimiento nuevo y de un conocimiento además útil, actual y riguroso. ¿Cuándo nos convenceremos de que esas relaciones horizontales generan conocimiento? Yo creo que una de las características principales y más novedosas es la ubicuidad. En cualquier momento, en cualquier espacio y con cualquier persona podemos aprender. Esté en la otra parte del mundo, sea allí de noche y aquí de día, o tengamos nosotros tiempo libre ahora, etc. El conocimiento es accesible y es ubicuo. Y además es inagotable. Yo tengo la experiencia de iniciar la indagación sobre un tema y en esta relación en cadena a través de las redes, un artículo te lleva a otro, ese otro artículo te lleva a un foro, ese foro te lleva a una wiki, esa wiki te lleva a un curso, ese curso te lleva a una revista y así permanentemente a una red. Y entonces estás descubriendo aportaciones interesantísimas de gente desconocida para ti hasta ahora, pero que se están convirtiendo en expertos de ese tema y estamos coincidiendo formando una comunidad de intereses que anteriormente era absolutamente impensable. Mira, a mí hay una cosa que me parece muy interesante de los MOOC y es que el conocimiento de personas con prestigio e investigadores que están al día se ponen a disposición de todo el mundo de manera libre y gratuita. Por otra parte, los MOOC permiten la interacción entre iguales, que decíamos antes, independientemente de la distancia, independientemente de la cultura e independientemente de la edad. Gente que está interesada en un tema, colabora, discute, debate y genera conocimiento. Hay un tipo de MOOCs
que son muy tradicionales y lo único que hacen es poner los modos habituales de enseñar y aprender online y de manera gratuita. Ya es importante, ya es un paso importante, pero claro, esa no es la revolución pedagógica que se necesita para poder acompañar a las nuevas generaciones al desarrollo de sus capacidades y cualidades humanas de orden superior que son necesarias para intervenir y comprender el mundo complejo en el que vivimos. Pero hay algún tipo de MOOC que sí está incorporando estrategias pedagógicas de última generación, podríamos decir. Es decir, que sí confía en la conectividad, que sí confía en la generación de nuevo conocimiento, que también se basa en la interacción personal, que se basa en el desarrollo de tareas y actividades y proyectos conjuntos y cooperativos, y que, bueno, están renovando no solo la plataforma tecnológica, sino la pedagogía implícita en las interacciones profesor-alumno, enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, los MOOC, claro, tienen un problema importante y es la acreditación del aprendizaje. ¿Cómo se puede acreditar el aprendizaje de las personas que han intervenido en un MOOC a nivel universal, a distancia y sin intercambio presencial?